I wouldn't even say they murdered him. I mean, he was fighting back. Bueno. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a Spenhouse. Volví después de unas semanas sin subir videos. La verdad que estuve muy pero muy ocupado haciendo el video sobre James Bond. Me vi casi más de 25 películas, así que como sabrán, es una saga muy larga la James Bond, así que bueno, me tomé la semana pasada para ver todas las películas y hacer, digamos, una especie de anotación para ir contando en el video, ¿no? Todavía no he grabado el video, así que seguramente va a estar listo para el viernes o sábado. Va a ser un estreno, como siempre. Pero la verdad que creo que va a ser un video muy lindo. Va a ser, para mí, uno de los mejores del canal. Bueno, hoy tenemos un cine, una película independiente, dirigida por Larry Clark. Larry Clark hizo la película Kids. Si no me equivoco, la hizo antes de esta película, pero me puedo equivocar. Larry Clark es un director que es polémico, hay cosas de él que me gustan mucho y hay cosas de él que no me gustan tanto. Lo que yo critico siempre de él es que Larry Clark es como que se empeña mucho en mostrar desnudos de personas jóvenes, ¿no? Está bien, yo entiendo que los jóvenes hacen uso del sexo sin protección, que los jóvenes no han tenido una educación sexual, o mejor dicho, no tienen una educación sexual, digamos, adecuada en el colegio o en la casa. Eso lo sabemos todos, pero mi crítica con él es, Larry Clark, a ver, no muestres tanto, o sea, no muestres tanto porque ya sabemos todo esto, ¿no? Esa es básicamente mi crítica con respecto a él. Pero yo creo que Larry Clark siempre ha sido muy bueno en mostrar la decadencia juvenil y cómo esta decadencia es por culpa de los padres y también por culpa del colegio también, ¿no? De la educación. Educación ya sea académica o educación familiar, ¿no? Yo creo que Larry Clark eso lo ha hecho muy, pero muy bien. De hecho, en esta película está ausente la educación académica, la educación de colegio, ¿no? No se muestra mucho, pero yo creo que eso se hace adrede porque la educación no está y esto sigue pasando hoy en día. Esta película está interpretada por Brad Renfro, o sea, este actor, no sé qué le pasó a él en Hollywood. Ustedes podrán ver videos de él, los últimos videos de él que él hizo estando vivo. Se lo veía muy mal a Brad Renfro, lamentablemente. Mucha gente dice que él sufrió un abuso por parte de productores de Hollywood. No se sabe mucho qué pasó ahí. Se sabe que Brad Renfro sufrió un montón en las últimas etapas de su vida y la fama le costó mucho. Brad Renfro, como ustedes sabrán, actuó en Sleepers. También actuó en una película que no me acuerdo ahora el nombre, que es un clásico de los 90, que se llama, creo que, La Cura, me parece. Y bueno, en esa película Brad Renfro hace, o sea, es amigo de un niño que tiene HIV. Esta es una película clásica de los 90, que la pasaban siempre en todos los canales, en todos los programas de televisión, o sea, en todos los canales de televisión. Es un clásico, la verdad. Y bueno, yo creo que Brad Renfro era una promesa en Hollywood, la verdad. Así como lo es hoy en día, por ejemplo, DiCaprio, ¿no? Yo creo que Brad Renfro, si no le pasaba lo que le pasó, yo creo que hoy estaría compitiendo con DiCaprio, básicamente. De hecho, en la película pasó algo muy, pero muy polémico, algo bastante de hijaputés. La actriz Bijou Phillips le hacía bullying a uno de los protagonistas, que, si no me equivoco, se llamaba Daniel Francese, era el actor, que era el personaje que hacía, o sea, era este personaje obeso en la película. Bueno, y al parecer Bijou Phillips
acosaba todo el tiempo a Francese por su obesidad. Lo molestaba todo el tiempo. Y una de las cosas que decía Francese en su Twitter, decía que Brad Renfro lo puso a un lado, lo alejó de la chica esta y le dijo: no le hagas caso, eres una persona hermosa y sos un actor espléndido. Y Francese contaba que cuando Brad Renfro le dijo esto, se le fue toda la tristeza. Y contaba Francese que extraña aún hoy en día a Brad Renfro y que siempre cuando él se pone mal por algo, él contaba que recuerda las palabras de Brad Renfro, ¿no? Que él había dicho en el rodaje de la película. Bueno, y acá tenemos también a Nick Stahl, Nick Stahl el que hizo de John Connor en la número 3 de Terminator y también protagonizó junto a Mel Gibson El hombre sin rostro, un peliculón de parte de Mel Gibson. La primera película que él dirigió. Y bueno, Nick Stahl acá hace un papel fenomenal. Y también Brad Renfro. Para mí, esta dupla lo hizo muy, pero muy bien. Son, por supuesto, opuestos entre sí, pero la verdad que se recomplementan. La cámara, o sea, la filmación está hecha de una forma muy, muy casera. Es como si el director estuviese con ellos. Es como si la cámara fuese, digamos, un personaje más en la película, pero yo quiero creer que la cámara en la cinta somos nosotros, ¿no? Así como, por ejemplo, no había segunda clase en Titanic, porque la segunda clase es el público, porque por lo general la clase media va al cine. Yo creo que acá pasa algo parecido. Yo creo que la cámara se toma la labor de hacernos al público testigos de todo esto, de testigos de esta película. Hay una parte, por cierto, en la cinta cuando están planeando el crimen para matar a Nick Stahl, que están todos en círculo y la cámara los va, digamos, filmando, haciendo digamos, un círculo y tomando a cada uno de ellos. Esa parte a mí me encantó. Esa parte creo que está hecha de una forma muy, pero muy buena. Y también la música está muy buena también. La verdad que creo que la música está elegida muy, pero muy bien. La música es de Joe Poledouris y de Jerome Dillon. Pero de vuelta, ¿no? La música creo que está hecha de una forma muy, pero muy simple por momentos, pero como digo yo siempre, lo simple, o mejor dicho, lo que es menos también suma mucho a veces. Pero la cámara, cómo la cámara enfoca los gestos de los personajes también. También cómo se toma el tiempo la cámara cuando filma el crimen, cuando van a matar a Nick Stahl, también está hecho de una forma muy buena, se hace en la playa, es una toma muy oscura, Nick Stahl haciendo de alguien que va a morir, que está muriendo, también lo hace muy bien, es como que no se lo espera, o sea, él actúa muy bien ahí, y también los chicos actúan muy bien porque están haciendo algo que se están arrepintiendo en el momento de hacerlo. Porque cuando recibe el primer golpe Nick Stahl, uno puede ver el rostro del personaje que lo hace, que si bien por una parte disfruta el momento, pero cuando va pasando el tiempo, cuando lo van, digamos, apuñalando y qué sé yo, es como que ahí las caras de todos se van, digamos, como arrepintiendo, ¿no? Y creo que ese trabajo, esa escena solamente es para un Oscar. Tendría que darle un Oscar a todos esos jóvenes actores. Porque, a ver, el tema de los gestos, las reacciones de los protagonistas, también la coreografía que hicieron los actores para, digamos, representar todo el tema del crimen, se ha hecho muy, pero muy bien. La verdad que excelente de parte de ellos. Bueno, para resumir, esta película está basada en un hecho real, es más, lo dice la película, fue, digamos, el papel que hace Nick Stahl es en realidad Bobby Kent. Al parecer, Bobby Kent era un chico que era, bueno, mejor amigo de Martin Pucho. Pucho digamos, el que interpreta Brad Renfro, ¿no? Bueno, y al parecer, siempre Martin Pucho volvía de la casa de Bobby Kent lleno de moretones, de golpizas, de ojo morado, lo que sea, ¿no? Bueno.
Y Bobby Kent le hacía bullying a Martín Pucho. Entonces Martín Pucho decide vengarse de esto, ¿no? Entonces junta a los amigos para hacer este crimen, ¿no? Para matar a Bobby Kent. Bueno, es una historia bastante cruda, bastante polémica, pero yo creo que Larry Clark hizo un buen trabajo en mostrar cómo los personajes, o los jóvenes mejor dicho, tienen un deseo a veces de matar al acosador, en este caso a Nick Stahl, pero cuando cometen el acto, ya saben que fue un error garrafal hacer eso, ¿no? Como dije antes, falta de educación, falta de... También sobre todo los padres, no se ve mucho los padres en la película, se ve muy poquito, se ve que los padres no están muy presentes básicamente en la película. Y eso Larry Clark lo hizo muy bien, la verdad. Es una película fuerte para hoy en día. O sea, como dije antes, se ven muchos desnudos. Pero yo creo que lo que importa en la película es lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, ¿no? Y yo creo que el punto importante de esta película es esto, ¿no? La ausencia de la educación, tanto en la casa como en el colegio. También el uso de las drogas y el alcohol en los jóvenes, cómo los perjudican un montón. Y también cómo los padres tienen la vista ciega, ¿no? Con todo esto, porque tienen capaz una imagen del hijo, del infante, pero no es así la imagen que tiene un padre de un hijo, ¿no? El hijo puede estar haciendo cosas que capaz el padre ni siquiera se puede imaginar, ¿no? Pero yo creo que estos elementos, estos puntos, estos ítems, Larry Clark lo hizo muy, pero muy bien. Así que, veedores, esto fue la crítica de la película Bully, dirigida por Larry Clark. Ya voy a comentar más adelante Kids, que es una gran película también, muy buena película. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Lo veo seguramente el miércoles. Traeré seguramente otra crítica de una película, ¿ok? Bueno, que tengan todos una buena semana. Hasta luego.